Cerca de 300 jóvenes de varios municipios se reunieron en un campamento universitario el 19 y 20 de mayo en Viterbo, Caldas, en el que pudieron participar de actividades recreativas, artísticas y deportivas, demostrando así el compromiso de la Universidad de Caldas de entregar formación integral a todos sus estudiantes. Este campamento, pues, es una actividad propuesta en el clúster que busca que los muchachos tengan una formación integral, que no solo sea asistir a clases, sino que además desarrollen actividades deportivas, culturales, artísticas, tal y como lo vimos acá, donde el compromiso evidentemente fue de los estudiantes. Esta actividad hace parte de las acciones del Clúster de Educación Superior del Eje Cafetero, iniciativa financiada por el Ministerio de Educación, que busca fortalecer los procesos de educación superior en la región y que cuenta con la participación de la Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Universidad Nacional Sede Manizales, el SENA y otras entidades. El balance que deja esta actividad es un balance muy satisfactorio, superó todas las expectativas. El resultado del proceso que se ha venido trabajando desde el año anterior en un trabajo articulado con los seres de Anserma y de Río Sucio, donde a través de diferentes visitas, un trabajo permanente en el montaje de las actividades deportivas, recreativas y culturales, se logró que hoy todos los jóvenes mostraran todo ese potencial que tienen y transversalizar ese proceso académico con estas actividades de bienestar, donde ellos manifiestan lo importante que es generar este tipo de espacios y de procesos para la integración y la formación integral. Diana Yurani Álvarez, directora del Programa de Licenciatura en Educación Ambiental, destacó el trabajo y compromiso de los estudiantes en la actividad. De verdad que los estudiantes hicieron un excelente trabajo, muy comprometidos, se les vio a todos muy animados, participaron masivamente en cada una de las actividades propuestas y sobre todo la motivación, las ganas y el perrenque que todos tenían, pues, para realizar las actividades que cada uno propuso. En un espacio diferente al aula de clases, los estudiantes sacaron a relucir sus talentos deportivos y artísticos y valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y la solidaridad. Pues esto nos deja, digamos, como mucha satisfacción de poder nosotros encontrarnos con todos los estudiantes del Ceres de Anserma, pues ya que nosotros no nos conocíamos bien, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante que estas integraciones se sigan haciendo más amenas para nosotros poder así entonces empezar como a crear esa unión dentro de la misma universidad en el municipio de Anserma. La experiencia más significativa es que somos un equipo, independientemente de que tengamos una carrera u otra, podemos hacer un lazo de familiaridad y poder estar todos unidos y compartir y ser parte, pues, importante de la universidad, independientemente de que estemos en sedes muy distintas y en lugares, pues, apartados, pero que somos siempre la misma universidad. Pues me parece una experiencia muy agradable, se nota el entusiasmo que pone la universidad y el apoyo que nos está brindando y pues de esta manera tratar de hacer el máximo esfuerzo para salir adelante y llevar a cabo todos los objetivos que tenemos para terminar la carrera.